rueda. Comienza Alma Teur, que hoy viernes tiene como protagonista a Elena Vidal, la sanjuanina que se afianzó como miembro estable de la selección argentina de voleibol. Y también haremos un repaso de los momentos más destacados de la semana. Bienvenidos. El vóley femenino en San Juan sigue siendo una cantera inagotable de promesas y realidades. Y en este caso, Elena Vidal, la talentosa armadora de las Panteras, nos abre las puertas muy gentilmente de su casa en Pordenone, en el norte de Italia, donde está entrenando y esperando su futuro deportivo. Y de esta manera nos cuenta aquí, en Alma Teur, cómo es un día en su vida deportiva. ¿Cómo es un día de una pantera? Les hablo de acá, en mi casa en Chiosa, la provincia de Pordenone. Y bueno, nada, quería contarles un poquito cómo son mis días acá. Yo generalmente me levanto a la mañana temprano, voy a un gimnasio que queda acá cerca para hacer dos horitas de entrenamiento. Después vuelvo a mi casa. Me preparo, bueno, la comida, almuerzo, después tengo un tiempo de descanso y después me voy al entrenamiento. Me voy a entrenar a un club donde no es mi club actual, pero ahí me puedo preparar para lo que se vendrá después en enero. Elena, ¿y cómo está siendo esta experiencia de vestir la camiseta de la selección argentina? Fue inolvidable. Jugar con la camiseta de propia selección es lo mejor que le puede pasar a un deportista. Este año estuvimos trabajando 6 meses, en los cuales viajamos por todo el mundo, jugando contra las mejores jugadoras de cada país. Así que bueno, preparándonos para lo que se vendrá. Quería mandarle un saludo muy grande a la gente de San Juan. Espero poder estar ahí pronto. ¡Chao! Como buen viernes, haremos un repaso de los momentos que dejaron una huella esta semana en Alma Teur. Como por ejemplo la entrevista que tuvimos con Alexis Manrique, hincha de San Lorenzo, e Ignacio García Márquez, simpatizante de Huracán, quienes participan y se enfrentan en el torneo con fines solidarios de las peñas sanjuaninas. Ellos dan a entender lo que consideran lo fundamental de ser hincha hoy en día. Creo que es fundamental la unión. Como estamos demostrando, creo que esto es un granito de arena que va de a poco, pero bueno, tratar de ser buen compañero, de compartir la alegría, de llevar la camiseta en el corazón, pero siempre con la intención de hacer bien sin importar a quién, ¿no? Y ver que se pueden compartir estas cosas de una forma distinta. En el mundo del deporte es habitual escuchar que de las derrotas se aprenden más que de las victorias. Y da testimonio de eso el ajedrecista Román Germán. Realmente no tengo exacto, pero bueno, son bastantes. Pero como siempre digo, yo tengo más derrotas que victorias. Muchísimas más derrotas y me acuerdo por ahí más de las derrotas que las victorias porque son las que más me han enseñado. Esta semana también visitamos al Club Atlético Unión, donde se desarrolla el Campeonato Internacional de Hockey sobre Patines. Allí, un competidor chileno nos confesó lo gracioso que le resulta escucharnos hablar. Lo que me gustó fueron los argentinos, cómo hablan, su tono de voz. Y también un grupo de jugadoras mendocinas resaltaron los valores que tienen al practicar este deporte. Jugar en grupo, hacer compañerismo, es un equipo muy lindo y me gusta compartir con todos. El esfuerzo siempre es un requerimiento para obtener grandes logros en el mundo del deporte. Juani Martínez, quien estuvo compitiendo en Chile en el Six Days de Enduro, la competencia en la que por cada una de las jornadas hay que estar al menos 8 horas arriba de la moto, fueron toda una experiencia para el sanjuanino que contó cuál momento del día era el más complicado. El principio del día es lo que más cuesta, o sea, cambiarse, prepararse para arrancar el día.
La verdad que son 6 días así iguales, en los cuales pones el 100% todos los días. Y bueno, y al otro día es un nuevo día en el cual cuesta mucho arrancar. Claro que todo esfuerzo es por la búsqueda de varias recompensas. Y una de ellas, que disfruta especialmente, la cuenta la boxeadora Leonela Yúdica. Siempre es un placer para mí pelear en el cantón, y además de que debo agradecer enormemente a todo el pueblo de San Juan que siempre me ha acompañado, que lo ha llenado, y bueno, y ojalá que en esta oportunidad se vuelva a repetir. Y si hablamos de compañerismo, vale el agradecimiento de la gimnasta Agostina Illa, quien obtuvo un 6º puesto entre 126 participantes en un torneo federativo realizado en Mar del Plata, quien también cuenta las horas arduas de entrenamiento. Me sentía segura ya que habíamos hecho una muy buena preparación, y bueno, y eso también influyó en la competencia ya que no estuve tan nerviosa. Y bueno, fui acompañada a mis compañeras que me dieron mucho apoyo, y gracias a ellas también pude hacer muchas cosas. El deporte puede ser una fuente inagotable de nuevas experiencias. Guadalupe de los Ríos, organizadora de la prueba del desafío de aguas nocturnas, nos cuenta qué es lo que busca transmitir en esta vivencia de nadar bajo la luz de la luna. Tratamos de enfocarnos mucho en lo que fue hacer algo diferente, algo que tuviera las características de una travesía, de algo que fuera más bien una vivencia, y no poner tanto énfasis en la parte competitiva. Lo que buscábamos era eso, que los nadadores que la hicieran se llevaran una experiencia diferente. Y si se trata de contar nuevas historias, las que vivió este año en Uganda el kayakista Maximiliano Montoya, sin dudas ocupan un lugar de privilegio. La anécdota del día del desayuno con los monos o la ola perfecta en el río Nilo son dos recuerdos imborrables ya en la vida de Maxi. Bueno, estábamos un día tomando un desayuno en la casa, afuera, y teníamos unas bananas de más que habíamos comprado, entonces se las tiro a unos monos que estaban por ahí, y cuando miro atrás, tenía una naná que estaba esperando para cortarla para el desayuno, y veo un monito chiquito que era un bebé y llevaba una naná de 2 kilos, y bueno, salió corriendo con las dos manos con el naná, y bueno, nos quedamos sin desayuno ese día. Lo que le digo a todo el mundo es como el Everest de los montañistas, este lugar que todos los kayakistas quieren ir, así que bueno, tuvimos la suerte de aprovechar ese lugar. También la primera semana fue que era todo grande, un poco con miedo, muy cansado, porque la verdad que remar ahí es agua muy grande, pero bueno, nos fuimos adaptando. Hasta aquí el resumen de los momentos particulares de esta semana y también de Almateur. Muchísimas gracias por haber estado sintonizándonos, y el compromiso del próximo lunes a la misma hora y por esta pantalla para seguir compartiendo todas las miradas del deporte aquí en Almateur.